¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? ¡Córtate el pelo! ¡Córtate el pelo! ¡Córtate el pelo! Porque a lo mejor se cortan el pito. ¡Mentira! A petición de mucha gente grabé un vlog para el día de hoy. Porque al parecer hay personas a las cuales les gusta verme sin un guión de por medio. Lo cual es muy raro. Dicen que porque así me conocen más. Y muestro cómo soy realmente. A nadie le gusta eso. Créanme. Pero esto va para todos ustedes quienes han estado aquí incondicionalmente. Truene, llueve, llueva, llueve. Truene, llueva o relampague. Hace unos días mi buen amigo el pinche alemán preparó unos deliciosos platillos. Y esto fue lo que pasó. Hola, ¿qué tal? El día de hoy me encuentro en la Roma y viene este lugar llamado Pink Flamingos, si es por la película. Créanme, no quieren verla. Y bueno, me habían estado diciendo que quizás sería buena idea si empiezo como que a bloguear un poquito más. Así que por eso el día de hoy traigo la GoPro y estoy blogueando. Y resulta que Álvaro Contreras, alias el alemán, el día de hoy va a preparar ceviche y no sé qué otra clase de mariscos. Y bueno, nos invitó a varios a venir a probar sus chingaderas. Y estamos aquí para probar sus chingaderas. Así que vamos a hacer eso. Eso. Estoy mojado, güey. Ya vi, güey. Y no por ti, güey. Ustedes están viendo la primera prueba, que es un tiradito de atún al clamato. Miren nada más qué bonito atún. Y recuerden muy bien este nombre. Pronto voy a abrir el Molusco Cachetón, la cevichería del alemán. Pero lleva con todo y subtítulo, güey. O sea, sí. Es el Molusco Cachetón. Sí. Y abajo el subtítulo. Sí, la cevichería del alemán. ¿Tú qué haces, güey? No es que Blas me haya ignorado, teniendo la voz angelical con la cual él fue bendecido, simplemente se comunica a través de canción. Estoy haciendo clamatos, güey. ¿Qué armato, güey? Clamato, Casifer. No sé si se acuerdan de Ana. Sí. ¿Saliste en un video alguna vez? En la de Güeyes como Vieja. Güeyes como Vieja, Texas como Güeyes. Que tenía una mata gigante hasta acá, güey. Y 10 kilos de más. B. Si estoy viendo, tampoco estoy ciego. Que le piques a B y te mueves con las flechas. Si me vas a estar gritando, tampoco voy a aprender, ¿eh? Oye, primero el hilo dental, ¿eh? ¿Cuál es? Esa cosa verde que parece palillo. ¿Esta mamada? ¿A Megan Fox o a Jennifer Aniston? Fico Rápido y Furioso, ¿no? Rápido y Furioso. Rápido y Furioso es para chavorrucos. Ceviches del alemán. Y vemos que en el menú hay tiradito de atún, cerveza, vaso con clamato. Vemos que el dibujo está bien cagado, güey, porque parece como si hubiera sido como hecho en los 90s, a principios de los 90s. Parece como un personaje de Doug. Doug, güey. Exacto. Güey, le pones la chamarra y ya es pinche Rufus, güey. Sí, eso es mentira. Este es el tiradito de atún del alemán al clamato, güey. Vamos a hacer el reiteo, güey. Vamos a empezar de menos 5, güey, porque me han estado presumiendo mucho, güey. Tengo mis expectativas muy altas. Sin miedo, güey, sin miedo, dale. Y con tostadita. Con tostada, con tostada. Por ejemplo, ya empezaste mal porque ya lo revolviste. Habla con él, alemán, habla con él, por favor, güey. Es que no me explican, güey. Se ve. Explicarme cómo comerse. Se ve. Sí, güey. O sea, a mí me tiene que explicar porque no sé qué ver. Cada bocado debe tener una lámina de atún, un poco de hierba, un pepino y un pedazo de aceituna. Porque todos los sabores van a ser una explosión en tu boca. Tiene menos 5 porque no está picoso, güey. Uno está picoso de chile, güey. Del que no pica. Güey, no todo chile es picoso, güey. Es como decir, no todo adulto es maduro, güey. ¿Sabes cuál estaba chido, güey? Dale buen rating, güey. Ahorita va menos 10 porque no picó. Vamos a ver si ahora sí, güey. Más 10. Chido, güey. Le faltó un poquito más de chile. Se le botaron los ojos, güey. Está rico el chile porque está seco, güey. Y así es como me hago pendejo cuando quiero hacerle creer a la gente que algo no me picó cuando por dentro estoy muriendo. Y no es efectivo. Es la última. Ahorita ya recuperó su calificación de menos 5, güey, porque ya picó. Esa es la última oportunidad. Tengo que decir que el clamato de Blas tiene 50 pinches estrellas. A ver, entonces, el evento del día de hoy, ¿cómo se llamó? Ceviches del alemán. Ceviches del alemán, es el nombre del evento del día de hoy. Sí, me parezco, ¿no? Lo que me mama, ¿qué es eso, güey? Para el traje de alemán, de un niño alemán. ¿Te acuerdas como el güey de los Simpsons? Sí. ¿No? Es ese pedo. Una obra hecha por el señor Blasifer. ¿Cómo se llamaba la niña de Arnold, güey? Que también traía como... No, pero había una que le gustaba a Arnold, güey. Igual ella era como alemana, güey. No, pero no ella. Había otra chica que era extranjera, que era una pelirroja, creo. Lila Sawyer, amigos, es un personaje de Hey Arnold. No era extranjera, no tenía nada que ver con alemanes y definitivamente no se parecía en nada al dibujo del alemán. Creo que ella estaba borracha. Ok, en caso de que esté en lo correcto y no lo esté inventando, güey, voy a mostrar la foto. Wey, si no, esto no va a aparecer en el video, güey. Y nunca dije nada, güey. Sinceridad ante todo, gente, yo también la cago, soy humano, como tú. A menos que estés viendo esto desde el planeta Doctar, que es el planeta de los doctores. Sí, todos los doctores son extraterrestres, no sabía. Ok, ahora sí, ya voy a decir la calificación final del alemán. Álvaro, tienes 5.1 estrellitas, güey. Venga.
Rompiste el rating, güey. Rompiste la escala, güey. Un poquito de ese caldito, no te lo vas a dar. Eso, no que no. Está verga, güey. Defensa de Álvaro, yo ya había probado lo que había cocinado alguna vez en la casa. Yo ya tenía información de que Álvaro sí le gusta como que picarle a los mariscos. Tiradito de atún al clamato, güey. Yayo Gutiérrez comiéndose hasta el último. Hasta la última gota de esa mierda. Vamos a hacer un poco de análisis de lo que es la cocina de Pink Flamingos. Uno pensaría que en la Roma no dejan que un niño de 12 años tenga un local, pero al parecer estoy equivocado. ¿Qué me decías que era esta madre, güey? Es destilado de agave. Es mezcal sin ser mezcal, sin poderle llamar mezcal, porque no es de denominación de origen. Es del Estado de México. Se llama El Confesor, porque dice que es un suero, la verdad, esta mierda. Hay una fuga aquí de Jamaica. Tenemos todas las especias aquí. Tienes al chef, pendejo. Tienes al chef. Esto es serrano, esto son aceitunas, esto es una hierba que no pueden ver porque es un pinche secreto. Limón, pepino. Otra hierba secreto, atún, obviamente. Mira las láminas de atún, estoy haciendo perfectas, como si fuera un puto japonés samurái. Mira el acomodo, bastante malo, pero sabroso. Aquí nos estamos fijando más en el sabor más que en la presentación. Exacto, la presentación. Esto está hecho con amor. Vierto un poco del caldo, suena horrible eso. Mi caldo suena como si hubiera regresado de tour y hubiera exprimido sus boxers sobre esa madre. Vemos este hornito, güey, de 1715. Cucarachas, güey. Tenemos un horno eléctrico. El cerebro de alguien. Alien, en almíbar, ¿no? Cerebro de alien, el almíbar. Tenemos comidita de pájaro aquí, güey. Tés super hipsters aquí arriba. Manzanilla, lavanda. Negro, calamondín. Verde, pero limón. Lo que hice atrás. Este es el pinche té que te prometí. ¡Qué verga! Está súper agresivo, ¿no? Sí. No, el té se supone que es como así, muy buen wey, pedo. Chino, el pinche té que te prometí, güey. Y vemos que aquí hay palillitos de flamingos. Tenemos... Es esta verga. Están personalizados los vasitos de expreso. Vemos aquí la hipstereada mayor, güey, que son los Mason Jars. Tenemos aquí el cerdito de la propina. El cerdito de la propina no es precisamente un cerdo cool con gorra. Esta madre está súper verga, güey. Pero seguramente si yo la tuviera en mi casa, ya lo hubiera roto 3 veces. Y supongo que esta madre es como para barrer el café, ¿no? No fallaste. ¡Lo lograste! ¿Esto lo rellenan o...? O sea, ¿esto lo utilizan para regresarlo al café? Servirte las obras de alguien. Sí. Tenemos totopos acá arriba. Pototos. Un ecosistema crecido aquí, que es una chica desnuda con zapatillas y un puto flamingo y otro flamingo. Tengo que explicar el pedo de la viga aquí. Está bien chingón cómo todas las pinches vigas me cayó pinche cemento ahorita en la cabeza. Estas vigas, güey, se ven bastante... Bastante, ¿cuál sería la palabra, güey, para describir estas vigas, güey? Consolidadas. Eso como que ya parte del lugar, o sea, ya hicieron amalgama con el lugar en sí. Lo que ustedes no saben, güey, es que esta viga de aquí en realidad era de madera, pero la Ciudad de México es tan fuerte, güey, que se consumió la madera y se transformó en pinche concreto, güey. Es prácticamente, es alquimia. Y se cae a pedazos, güey. Entonces seguramente mi mano va a ser de piedra en un par de meses. Creo que estaba pensando en Soria Gris, como en Game of Thrones. Yo sé, ¿debo parar? ¿O no? Ahorita Blas dijo que el cenicero parece como si Ace Ventura, como la escena esta de Ace Ventura en el avión, güey, cuando está comiendo pinches pistachos, ¿no? Pistachos. Y es bien cagado, güey, porque este güey cabrón es pinche Jim Carrey, güey. Con mi pinche camisa de Ace Ventura. Pero como es mexicano, güey, es Ace Ventura mexicano, tiene que estar comiendo pinches girasoles, güey. Comida para pájaro, güey. Chalpiste ahí a la verga, güey. Total, fue un día muy divertido. Y bueno, antes de irme, quiero darles unos deliciosos y muy divertidos anuncios que yo sé que a ustedes les van a fascinar. Primero que nada, quiero hacerles una súper recomendación para que vayan a ver el nuevo video de Beta. La canción está puta madre increíble. Ellos saben que esos cabrones de por sí son de mis bandas favoritas mexicanas. Vayan a checar Secretos ahora mismo, les voy a dejar el link en la descripción de este video. Fechas próximas de Flecha al Aire. Tengo una, y hay otras, pero no me han confirmado todavía. Así que ahí les va. Tenemos el día 28 en Ixtapaluca, Estado de México. Show con Beta, con De Uno en Uno y muchas otras bandas. Esto es este viernes, amigos. Es el Festival Espiral y se abren las puertas a las 6 de la tarde. Lo único que les pedimos para poder tener acceso a este evento es que lleven un juguete en muy buenas condiciones, porque pues es un evento de caridad y es por una buena causa. Tengo cabello de príncipe el día de hoy, cabrón, no mames, Jaime Lannister estaría cagándose de envidia. También vamos a llevar mercancía de Flecha al Aire y algunos discos de los Jaggers para que, pues, se pongan al tiro y le quiten el dinero a sus papis. Y el sábado vamos a tener un nuevo video con Ana Pau. Y yo los veo, pues, hasta la siguiente vez que me toque estar aquí con ustedes, que no va a ser mucho tiempo. Recuerden también suscribirse a este canal en caso que les haya gustado este video, compartan, denle like, sean chidos, vaya. Si algo pueden aprender de Luisito Comunica es eso. Porque, no sé, puede que quizá para... ¿Por qué estoy haciendo esto? Siempre hago esto cuando hablo muy así. Puede que para la siguiente semana quizá haya un video que se acordó desde principio de año, en el cual, pues, consiste en que voy a estar en una cita con alguien.
de mi pasado. Y va a estar divertido. Así que quiero ver todas esas ganas de ver este video reflejado aquí en los likes. Yo soy Yayo Gutiérrez y aquí me despido. Sara Catoyo. Wow.